Lugar, vamos a saludar desde Buenos Aires, desde Argentina, a Gisela Barreto. Gisela, ¿qué tal? Bienvenida a Perspectiva Católica. Omar, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. En nombre del Señor, aquí estamos para hablar de cómo la persecución a nosotros, a los cristianos que tanto amamos al Señor y que estamos en esta lucha constante, que es una lucha espiritual, para defender a Dios, patria y familia, sobre todo a nuestro Dios. Gracias. Así es, muchas gracias y bienvenida, Gisela. Y ahora cruzamos el Atlántico y nos vamos hasta España para darle la bienvenida a un hombre que no solo lo sabe por experiencia propia, pero que es parte de su herencia misma, conocer de cerca la persecución a los cristianos. Raad Salam, Raad, qué gran alegría tenerte con nosotros. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y esa es para mí es una predicación y dar a conocer la realidad de lo que están pasando los cristianos en el mundo, entre comillas, el mundo árabe musulmán. Y bueno, precisamente comencemos contigo, Raad Salam, porque precisamente tú has nacido en el Valle del Nínive, conoces a primera mano, de primera persona, esta realidad que significa la persecución a los cristianos, que no es algo nuevo, que no es algo tristemente del siglo XXI, del siglo XX, pero que es algo que viene pasando por milenia. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la realidad, cuál es la actualidad de aquellos cristianos que escucharon el evangelio de los mismos apóstoles, aquellos primeros que creyeron en los discípulos, aquellos primeros que escucharon de viva voz a aquellos que caminaron con Jesús? ¿Cuál es la actualidad del cristianismo en el Medio Oriente, Raad? Bueno, empezamos desde el principio. Yo soy cristiano, católico, caldeo, practicante y a mucha honra. Nací en el norte de Irak, el antiguo Mesopotamia, en la ciudad de Nínive, la antigua ciudad de Nínive, la ciudad de Jonás, en un pueblo que se llama Alcos, es el pueblo del profeta Nahum. Si abrimos la Biblia, en el libro de Nahum, el primer versículo dice: soy Nahum el alcosita, criado y educado en el sur del país, en Basora, cerca de Ur de los caldeos. Esta ciudad del profeta Abraham es una ciudad de mayoría musulmana chií. El norte de Irak es de mayoría musulmana suní. Irak es la antigua región de Mesopotamia. Es la cuna de la civilización. Según el libro de Génesis, ahí era el paraíso terrenal. Hoy día, gracias al Islam y los musulmanes, es el infierno terrenal. Nosotros los cristianos, muchísima gente se confunde entre los términos árabe, musulmán, cristiano, y mezclan todo. Y nos llaman a todos nosotros que hemos nacido en Irak como árabes, musulmanes conversos, o sea, un cacao. Yo recuerdo una anécdota. Cuando recién llegado, hace 20 años, cuando llegué a España, no sabía hablar ni una palabra español. Había gente que me presentaba como árabe converso o musulmán converso. Hasta, no son gente cualquiera, historiadores, sí, sí, doctores, profesores, hasta teólogos. Y yo les decía, pero, ¿cómo puede ser que no conocéis las iglesias orientales? Nosotros somos los originales del país. Nosotros somos los caldeos, sobre todo los caldeos, somos los originales de Mesopotamia. Nosotros somos los frutos de las predicaciones de Santo Tomás del primer siglo. Los musulmanes vinieron mucho más tardino. Nos conquistaron en el siglo VII y obligaron a los judíos y cristianos el que vivían, los ciudadanos auténticos de la zona, de la región, a convertir al Islam o a pagar el tributo. Es muy importante esto que mencionas, Raad, porque sí, como tú bien lo dices,
existe a veces un malentendimiento y se piensa que el cristianismo en el Medio Oriente, que como dices, en el Valle del Nínive y en algunas de estas regiones, pues es como un invitado o como es algo que es reciente. Pero como tú lo dices, el cristianismo tiene 2000 años, o sea, se remonta a Cristo mismo, se remonta a... El Antiguo Testamento se remonta a este Dios que a lo largo de la salvación ha escogido de manera particular esta tierra, ¿verdad? Para hacerse presente y para de ahí después salir a todos los rincones de la tierra, como dice el Evangelio según San Mateo. Pero también esto, Gisela, escuchamos a Raad y nos damos cuenta de la actualidad de estos pueblos que desde el comienzo, desde los inicios, desde los albores del cristianismo, se comprometieron. Pero no solo hablamos de persecución cristiana cuando hablamos de Medio Oriente. También hay persecución cristiana en este lado del mundo, en el mundo occidental. ¿Cómo le presentarías tú? ¿Cómo le dirías a alguien cuando decimos persecución cristiana y hacemos referencia al mundo occidental? ¿Qué tipo de persecución vemos nosotros? Bueno, Latinoamérica es mayormente católico, pero eso no significa que la libertad religiosa se pueda vivir ampliamente, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Lamentablemente, en la mayor parte de Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil, tantos otros países, esta persecución viene a raíz, porque es una, hay que hacer una analogía, ¿no? Viene a raíz de ideologías. Ideologías que se transforman en filosofías y que estas filosofías luego, cuando suben al poder, son ejercidas de forma violentas, de forma tempestuosas, de formas realmente crueles para nosotros los cristianos. Por ejemplo, en Argentina, nosotros estamos viviendo en Argentina, hay proyectos de ley para sacar todos los símbolos religiosos de las instituciones públicas y o del Estado, excepto cuando estos símbolos estén incrustados en la arquitectura del edificio. Uh-huh. Estamos viviendo situaciones como, por ejemplo, cada año estas marchas de mujeres que vienen en pos de defender sus derechos. Pero lamentablemente no solo esto ocurre, sino en el final de dichas marchas, el dejo que ocurre es roturas de altares, orinar, defecar, quemar, no solo los altares, las imágenes públicas, también los bancos de las iglesias. O sea, ocurren cosas que no son compatibles, que no dejan vivir nuestra libertad religiosa. Si vamos al punto, a ver... En realidad, no es que se persiga directamente al cristiano, pero en pos de estas marchas, en busca de derechos, se termina coartando la libertad religiosa. Esto ocurrió en Nicaragua, lo vemos este año, en el año 2022, como el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado a sacerdotes en sus propias diócesis e iglesias, o luego encarcelado en... domiciliariamente, como han perseguido a los cristianos, ¿no? Como la policía, como las fuerzas policiales y del ejército han actuado para, inclusive han matado a cristianos, 355 cristianos han sido muertos en Nicaragua y la Iglesia Católica ha salido a defender a los cristianos para salvarlos, le dieron asilo en sus diócesis y ahí Daniel Ortega se pone contra la iglesia. Es decir, lo que se ve es que cuando la iglesia quiere defender los derechos humanos de los ciudadanos, el gobierno va con toda la fuerza y crueldad hacia nuestra religión. En octubre de este año... Gisela, y eso es algo que mencionas y quiero invitar a Raad en este momento a que se una, porque Raad, de alguna manera, lo que está describiendo Gisela, persecución, muerte, encarcelamiento, es algo que, como tú nos lo decías hace un momento, ¿verdad? Viene pasando por muchos siglos en diferentes partes del mundo, de manera particular hablábamos de Medio Oriente, hablábamos del Valle del Nínive y todo esto. Pero Raad, ¿por qué no se puede convivir pacíficamente? ¿Por qué los cristianos tienen que enfrentar esta persecución? ¿Existe una manera de decir, bueno, pues ellos tienen una fe, que la viva, nosotros tenemos otra y la vivimos de una manera? ¿Por qué de manera específica la persecución hacia los cristianos, hacia las personas de otra fe? Vamos a ver.
primero, para hablar del Islam y de los musulmanes, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que conocer la vida del el presunto profeta del Islam, las fuentes de la ley islámica, tanto el Corán como la Sunna, como todo, y también la historia del Islam en general. El Islam no es una religión. El Islam es un movimiento social, político, dictatorial. El Islam, o sea, y quiero que hacer una pausa porque eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque nosotros en Occidente vemos al Islam precisamente, bueno, como una religión más, es presentado como una de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Pero tú estás haciendo un muy punto muy importante. El Islam no es una religión. ¿Por qué dices esto? Por sencilla razón. O somos cristianos o no somos cristianos. Nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Porque creemos en Jesús como el Mesías y el Cristo, el ungido. Para los musulmanes, ellos se creen en Jesús como un profeta, más un profeta raso. Para ellos el Mesías es Mohammed, según el Corán, la sura 33, el versículo 40, que es el último profeta y es el Mesías. Por lo tanto, si yo digo como cristiano, el Islam es una religión, estoy confirmando de que Muhammad es el Mesías, no es Jesús. Por lo tanto, el Islam no es una religión. Aparte, el Islam es una, es un movimiento, como he dicho, dictatorial. Es imponer su religión por encima de cualquier otra religión. Jesús, cuando vino, dijo en Mateo, el capítulo 7, dijo: no vengo a abolir la ley mosaica. ¿El Islam qué dice? En la sura 33, el versículo 30 dice: vengo a abolir todas otras religiones, por encima de otras religiones. Por eso es la persecución, porque ellos, cuando conquistan una zona, el territorio este es un territorio musulmán para siempre. Eso es lo que dice el Corán, la sura 2, el versículo 191. Tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Con la tierra, con todo lo que lleva esta tierra. Por lo tanto, ellos cuando conquistan una tierra, quieren convertir la gente de esta tierra al Islam. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Esta inmigración musulmana a Europa, esta es una conquista silenciosa, no es tan silenciosa ahora, sí. Ahora es abierta. Es la conquista próxima del Islam al occidente. Ellos nunca olvidan el Andalus. Ellos nunca olvidan las tierras en que fueron conquistadas por el Islam. Por eso, en nuestros países, yo cuando digo el mundo árabe musulmán, entre comillas, porque todo el mundo, el Oriente Medio, el Oriente Próximo, no es un mundo musulmán, es un mundo judío-cristiano desde siempre. El Islam conquistó esta tierra y quiere convertir esta tierra totalmente islámica. El objetivo principal del Islam es echar a los cristianos de su tierra. Eso es lo que está pasando en Irak. Sí. En la época de Saddam Hussein había casi 2 millones de cristianos en Irak. Hoy día no llegan a 100.000 cristianos. Y los que están quedando ahí están desesperados. No saben qué futuro les esperan. Han matado muchísimos cristianos. Usted antes habló de la persecución, los cárceles, la matanza. Bueno, esto lo he vivido en mi propia cárcel. Yo estuve en la cárcel varias veces. He sentido la espada del Islam en mi cuello 7 veces. Me fui condenado a muerte 3 veces. Mataron 70 personas de mi propia familia, entre ellos mi padre y mi tío. También tenemos 14 chicas, mujeres de mi pueblo. No sabemos dónde están. Fueron secuestradas como mujeres, como esclavas sexuales para los musulmanes. Por lo tanto, el Islam no se calma. El Islam es un movimiento violento. Hay 255 versículos en el Corán que animan a matar a los judíos y cristianos. Por eso,
ellos aplican a la ley islámica. Sí. No es como dicen algunos presuntos entendidos del Islam y no tienen ni idea del Islam, cuando dicen, no, hombre, estos los yihadistas son al margen del Islam. Sí. El Islam es uno. No hay otro Islam. No hay un Islam moderado y un Islam violento. El Islam es uno. Es muy importante y muy interesante oírlo de viva voz, como tú bien lo dices, Raad, en tu propia familia, en tu propia experiencia. Has tenido que vivir, has tenido que sufrir, has tenido que enfrentar la persecución. Pero también, Gisela, vivimos esta persecución y, de nuevo, ¿no?, el gran paralelismo que encontramos entre la realidad que se vive, por ejemplo, en el Medio Oriente, en donde recuerdo hace un par de años, en donde veíamos en la prensa que después de casi 2000 años, por primera vez, no se celebraba una misa en Mosul, en Irak y en regiones de esta parte, en diferentes partes del mundo. Pero también en nosotros, en Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica, vivimos una persecución que busca de una u otra manera lo mismo: erradicar la fe, atacar directamente el cristianismo, verlo, presentarlo como un enemigo del pueblo. Lo que dice Raad me parece muy interesante, ¿no? Que dice él es que buscan erradicar el cristianismo, lo buscan borrar, buscan la sumisión total. Y la persecución que vemos en nuestra parte del mundo, pues de cierta manera es igual, ¿no? Exactamente. Ellos buscan sacar a Dios de cada persona, sacar a Dios completamente, pero hay un porqué. Porque nuestro Señor nos da raíces, nos da identidad, porque la Iglesia nos contiene, al igual que la familia. Entonces ellos tratan de erradicar a Dios, a la familia. Está hoy la identidad religiosa, familiar y de la patria está en persecución. Le damos tanto temor y quieren sacar todo eso del ser humano justamente por esto, porque nos da identidad y nos da raíces. Ellos quieren que nosotros nos quedemos totalmente a merced de la especulación financiera del Estado para poder ellos manejarnos, para sacarnos la libertad. Y lo que tienen que saber estos totalitarios globalistas de los gobiernos que hoy lamentablemente rigen a Latinoamérica, Brasil, Nicaragua, Argentina, tantos otros países, es que la libertad, señores, no es un regalo de un gobierno o de un hombre. La libertad es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios y es el primer derecho del ser humano. Raad decía cómo él se vio afectado en su persona y en su familia. Pues me ha pasado algo similar en cuanto a las ideologías acá en Argentina. En el año 2018, cuando el presidente anterior, Mauricio Macri, que nos había prometido defender la vida, hipoteca a Argentina en un préstamo a 100 años con el Fondo Monetario, da paso al debate del aborto. Pero da paso al debate del aborto para que se pudiese legalizar. Gracias a Dios y gracias a toda la lucha de nosotros, los católicos y los que apoyamos la vida, porque Argentina es mayoritariamente mariana, ama a la Virgen y católica, no se ha podido lograr la legalización del aborto, que luego se logró en el 2020 con el totalitario de la Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. ¿Qué me pasa a mí en el 2018? Cuando yo empiezo a defender la vida en mis programas, me ocurre que todos los oficiantes que yo tenía en el programa lentamente se empiezan a ir. Y señores, me he quedado, como dicen, en Pampa y la Vía, solo a la merced de nuestro Señor Jesús. Y ahí nos vemos reflejados los apóstoles de los últimos tiempos, cómo tenemos que sobrevivir con la fe, con la oración, con la comunión, con nuestra Santa Misa, ¿no? Cuando podamos, porque cuando fue la pandemia, supuesta pandemia, han cerrado las iglesias. Y a los curas, a los sacerdotes que nos abrían para darnos el alimento eucarístico que tanto necesita cada humano, a veces los sancionaban, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos, todo el tiempo es la ideología va totalmente unida a la falta de derechos humanos, a los países que no respetan los derechos humanos de los ciudadanos y a los que defendemos somos atacados. Fui agredida en la calle, fui agredida en transporte público por defender la vida, por estar en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de la hormonización infantil. ¿No? Todo esto va unido, porque la religión, ¿esto qué hace? Nos orienta, Dios nos orienta la conciencia, nos endereza la conciencia, nos da un bastión fuerte
conciso que nos hace firmes y libres, y no nos quieren libres, nos quieren esclavos del poder financiero. Sí, no, y algo que mencionas muy importante a esto, ¿no? Que Dios nos da este bastión, nos da esta fuerza y Raad. Eso es lo que a veces uno viéndolo desde el exterior se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona sea capaz de literalmente dar su vida por el evangelio, de comprometerse, de no querer oír? Recuerdo hace un par de años tuve la oportunidad de asistir a un evento en una ciudad aquí en Estados Unidos en donde había varios refugiados iraquíes. Y hablando con un sacerdote me decía él, nosotros no queremos ser refugiados en Estados Unidos. Nosotros queremos volver a nuestra tierra. Nosotros queremos volver a nuestro pueblo. ¿Qué es lo que le da a una persona, Raad, la fuerza para enfrentar la persecución y darle la cara y literalmente en algunas ocasiones dar la vida? Mira, es principalmente la fe. La fe cristiana es enorme. Nosotros tenemos mucha fe. Aparte, como vivimos en minoría, nos apoyamos unos a otros, ayudamos unos a otros. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad lo que dice el sacerdote, que nosotros queremos volver a nuestra tierra. Yo, por ejemplo, todos los años voy a visitar a mi tierra, en el norte de Irak, porque yo en el sur no puedo entrar. Entro por una forma, pues, con ayuda de mi familia y todo, escondido y todo eso. Intento ayudar a mi familia y apoyar a los cristianos que están ahí, animarlos para aguantar. Y ellos aprecien este gesto, porque yo dejo España, dejo el vino, dejo ver los partidos del Madrid, dejo la playa y voy ahí a estar con ellos 15, 20 días. Pues ven que hay alguien que está interesado en ellos y fortalece la fe de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tampoco podemos decirles aguantar aquí, en nuestra tierra. Porque, claro, aguantar ahí es difícil. Porque van a decirles, tú vienes aquí 20 días y te vas, y nosotros aquí estamos perseguidos. Nos están matando. No tenemos la libertad del que tienes tú. No tenemos la libertad de movernos aquí. Y además, el conocimiento también es muy importante. Porque yo siempre digo, en mis libros tengo una frase muy hecha. Yo he escrito muchos libros, también he escrito casi 7 libros sobre el Islam, 2 libros sobre la persecución cristiana, contando las experiencias de mi familia, de mi pueblo, de todos los cristianos que han vivido ahí, la historia del cristianismo. Tengo la frase de fe con conocimiento es muy fuerte. Fe sin conocimiento es débil. Por eso, nosotros debemos de tener un conocimiento exacto del cristianismo y de esta fortaleza de nuestra fe. Y esta es la persecución. Yo siempre cuando voy ahí y le digo a la gente, siempre abro la Biblia, al libro de Mateo, el capítulo 24, y digo, mira, la persecución es el principio del fin, porque todos los cristianos debemos o tenemos que pasar por este trago. Porque Jesús dijo, eso, la profecía de Jesús en Mateo 24 dijo que todos los cristianos van a ser perseguidos, pero quien aguanta hasta el fin, salvará. Y eso es lo que intentamos los cristianos, aguantar hasta el fin. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y lo principal, y esta es una de las cosas que hace este programa, es decir la verdad. Jesús dijo en el libro de Juan, el capítulo 37, dijo, por eso he venido y por eso he nacido, para decir la verdad. Lo que debemos de hacer todos es contar la verdad, sin miedo, sin rodeo y sin el buenismo, el que existe hoy día. Y lamentablemente también dentro de la iglesia, porque hay algunos también que todo vale, que no pasa nada, que agua. No, nosotros tenemos que contar. Nosotros no debemos. Yo estuve 14 años en la guerra. Tengo 3 balas en el cuerpo. He sido secuestrado muchas veces. Y tengo la conciencia tranquila porque no he matado a nadie. Yo no busco. Y algo muy importante, Raad, que comentas. Aparte,
nosotros no odiamos, sí. Yo no odio a los musulmanes. Exactamente. Pero yo cuento la verdad sobre la sí. ideología del Islam. Pero a un musulmán yo no lo odio, porque si odio a un musulmán, no soy cristiano. Qué importante lo que mencionas, qué importante lo que mencionas, Rad, porque estamos a un par de minutos de terminar y quiero darle un espacio también a Gisela. Algo que mencionaba Rad, que es sumamente importante, Gisela, el conocimiento, el descubrir la verdad para poder enfrentar todas las persecuciones. Nos quedan un par de minutitos nada más. Gisela, para enfrentar esta persecución, ¿cómo nos armamos de conocimiento que a la misma vez, como lo vemos en el caso de Rad, su maravilloso testimonio te da el valor para enfrentar todas las pruebas? Conociendo nuestra fe católica, yendo a la palabra de Dios, que es la Santa Escritura, la Biblia, viendo el Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice resistir. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que debemos resistir. Nosotros los cristianos debemos presentar esta resistencia, debemos romper esta espiral del silencio, decir la verdad. No todo es misericordia, mejor dicho, la misericordia incluye la justicia, y la justicia es decir lo que está bien y lo que está mal. Debemos denunciar lo que hay que denunciar. Debemos ver el magisterio de la Iglesia Católica, la Biblia y el Catecismo. Y con eso, si nosotros como cristianos sabemos, estamos formados. Y luego la fuerza principal, la Eucaristía, la confesión, el estar unido a Dios, la fe y el Santo Rosario, esta cadena que vence todo mal, porque María está unida a Jesús, no hay María sin Jesús ni Jesús sin María. El fiat de María dio la venida de Jesús. El sí de Jesús nos redimió, y nuestro sí, de todas las personas que nos están escuchando, puede cambiar nuestra vida. Debemos sí. ser los apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Debemos estar pues, fuertes en la lucha con la Virgen María, en esta lucha para defender la fe católica y a Dios, que nos da raíces. Pues la verdad, camino y vida. Sí, rapidito, 30 segunditos, estamos por salir. Dime. Lo más importante, que hay una profecía de Jesús en Mateo 24, también dice... En los últimos años aparecen muchos profetas falsos y mucha gente los sigue. Y eso es lo que estamos viviendo. El Islam es una religión falsa. El comunismo es una ideología falsa. Es el anticristo. Por eso en muchos sitios se unen el comunismo con el Islam. ¿Cuál es el objetivo de los dos? Es acabar con la verdadera iglesia. Esa es una gran verdad y nos vamos a quedar ahí. Hubiéramos podido continuar por horas. Quiero agradecerles primero que nada a ustedes dos, Rad, Gisela, por su testimonio de vida, por su compromiso con el cristianismo, con la fe, con la verdad, a pesar de las persecuciones. Recuerden, nos puede escribir a perspectivacatolica@ewtn.com, perspectivacatolica@ewtn.com. Ya lo sabe, estamos aquí para compartir y conocer más la perspectiva católica, que es la perspectiva de Jesús, que es la perspectiva del amor.